Bienvenidos otra vez. Vamos a seguir con el Mario 64, con el control 64 en Nintendo Switch. We'll continuing on the playing Mario 64 with the 64 controller here on the Nintendo Switch. So, with all that said, let's just go and do it. Alright. El mundo este del monito, el peor mundo. A ver si esta vez puedo llegar a la caja esa sin problemas. Let me see if this time I can make it without too many issues. I doubt it though. I really doubt it. Dudo que llegue sin ningún percance esa cosa. Ay, como dije. Dudo que llegue sin ningún percance eso. Sí, no olvidemos que eso nos cuesta un poco más, porque no puedo tirar la cámara. De hecho, me convenía ir a sacar la vidita después. This time around getting the one up is a good idea. Es una buena idea ir y conseguir la vidita. En este caso, y esto también de aquí vamos a conseguirlo. Porque obviamente, estos niveles ya son más complicados. Así que necesitamos un poco más de viditas. The funny thing is that I didn't do the shortcut there by mistake. I messed up. The shortcut. And because I can move the camera, let's go like this. Como no puedo mover la cámara, vamos así. Así, despacito, despacito. A ver si nos sale el primer intento. Supongo que justo donde está la última. Ahí debe ser. Eso, al fin. Ahora. ¿Qué carambas? No. No. Then what do I have to do? Kick it? There's a hidden wall there, something. Yahoo! Let's heal real quick. Que curarse. I'm kind of annoyed at this thing. Oh! I see, you have to pick this one up. Okay, let's do the glitch. A ver. ¡Au! ¡Déjame ir! Ok. Solamente estaba molestando. No puedes tomarte una broma. Te voy a decir que hagamos un intercambio. Si me dejas ir, te daré algo realmente bueno. Uf.
Y bueno, lo saltamos. Ah, ya es el que abre la cosita. Where are you going? I'm afraid to fall down here. Jejejeje. Ah, ya me hizo asustar. Así que todo el tiempo estaba intentando saltar esa cosa y era solamente agarrar al monito que estaba encima. Au. Claramente la hizo más difícil de lo que debería haber sido. Clearly I was doing it wrong, making it harder for me than it actually was. Okay, retries. This one will be somewhat complicated. But last time I got everything at the first try, so let's try to do that again. A ver, la vez pasada hice todas estas sin caerme el primer intento, así que a ver si tengo suerte y repito. Porque el problema aquí es la cámara. Eso es especialmente como por ejemplo ese de ahí, que es un poco más pequeño el hongo y la perspectiva te falla, ¿eh? En comparación. Like no joke, sí. Oh my god, I didn't jump. La resbaladilla oculta. Yeah, at least we did the hidden slider. Okay, I think that's all on of that part, right? Yeah, it seems like it's all right. Let's get the other four. There's one. Alright, five. There's six. Terrible jump. Okay. Seven. Up here. Oof. Let's pick up the one up there. And 8 is up here. Right here. Oof. Now this spawns were over there. Oh my god! I mean, if you could change the angle, it would be way easier to get there. Like it's in front of me, right? Yeah. Okay, let's do it the proper way. From bridge. Maybe that's the hint telling me that I have to jump from the bridge. I think I'm missing here, aside from the coin ones that apparently there are that I have completely forgot about. Yeah, certainly that is something. Another day there. For another day. Funny because this is the only bridge there is. The
troll. That was an interesting glitch. So I see them. The actual trick is that you have to pick up the up top monkey. So you think you can catch this one down here, but it steals your cap instead. So I see why they designed it that way. Okay. A ver, veamos cómo vamos por aquí. Au. Técnicamente puedes llegar desde aquí. Uf, technically you can make it the jump from there, but this is slightly more complicated, I think. I should have took the shortcut there, my bad. Yeah, in normal condition this is fairly easy. But in my case, I don't think it will be. Like at all. See, it won't be easy. Get away from me, you monkey. Oof. Claramente. Debes intentar con el otro, tal vez te agarra. Tal vez. Desde aquí, tal vez. No. Si haces la prueba con el otro, si no estás haciendo otra cosa, debería darte apenas, pero debería dar. Ah, ya sé cómo puedo hacerlo. Ah, pero se cambió ese mañacito. Mi salto fue muy poderoso. Demasiado poderoso mi salto. Esto va a costar. Llegué. I don't think I can make it. O maybe I can. Worst idea ever. Ahí está el monito, ¿ves? Que te roba el gorrito. Uy. Sí, sí tienes en el... ¡Au! ¡Au! Me quedo en el peor lugar de la historia, que todos me estaban llegando ahí. No, por eso cuando ya tienes, se ve en una sombra en vez de verse así completamente doradito. Por ejemplo, esa que no tengo se ve doradito. Voy a saltar desde arriba nomás, no me queda más remedio. Creo que es aquí. Ya. A ver, aquí el problema es la cámara otra vez. ¿Por qué ese laquito se le ocurre ponerse ahí? Normalmente puedes girarlo y ya está. Y voy así porque ya me he caído una vez. Ya, ¿cuál quieres? ¿Cuál tienes en mente? Sería bueno que me ayudes a pasar el Revelations otra vez. ¡Ah, la miércoles! Esa cámara molestosa. Siempre hemos pasado en tu aparato. No en el mío. Ya, a ver.
No, otra vez me ha saltado. Lo peor es que decía si hay que subir ahí a la mala. No hay otra forma. Es lo molestoso de este nivelito. Por eso. Cada vez te caes hasta abajo y tienes que volver a subir. ¡Uy! Ah, esa vida me hizo la mague. Bueno, al menos ya sabemos que si te bajas varios topitos te regalan una vida. Okay, if you defeat too many moles over there, they will give you a one up apparently. The secret. Ah, más bien en cuanto a audio, ¿se escucha bien? Porque ya le he puesto esta cosita y le he puesto otras cositas más. Tiene que ser un salto súper ridículamente bueno. Ahí está. Ahí está. Solamente necesitaba hacer el super salto bueno. Con concentración. Okay, that was a good jump. Sí, ya sé, ya he conseguido. Este nivel igual es divertido. ¿Cuál te convence más? ¿Pequeñitos? ¿Medianitos o grandecitos? ¿Cuál te conviene más? Porque este nivel es esa onda. Que yo me acuerde al menos. Por el techo, ¿no? Bueno, supongo que voy a ir al... ya que no dices nada. Voy a ir al del medio. El buen clásico medio. No es ni grande ni chiquitito. Ya. Lo que se llama grandes. ¿Ves? La diferencia es que el mapa se vuelve más grande y los bichitos igual. Es chistoso cuando entras al chiquitín porque vos eres ridículamente grande en comparación. Es según tu internet también es. Y como estoy viendo desde la pantalla, tarda entre lo que vos mandas, llega a un lugar, de ese lugar llega aquí, y desde llega aquí se ve en la imagen. Y después de lo que se ve en la imagen, llega a otro lado y después te llega a ti recién. Por eso tarda en aparecerte. Pero ponele que yo veo lo que vos has puesto un segundo antes de lo que vos ves que sale, más o menos. Más o menos. Ah, cierto, le pude robar su... Mira, por eso escapa. No te escapes, dame tu cosita. Uf. Ahí está. Pero está tan grande la cosa esta que no creo que pueda subir. Sí, está muy empinado. Lo rico es que aparentemente esto dura para siempre hasta que te chocas. Como ahí. Esta cosa no me acuerdo muy bien. ¿Dónde es? Porque obviamente tengo que ir a buscar una planta piraña, pero... Ay, esa cosa te come.
La bombita. Che, mira, por ejemplo, ese salto es... ¿Qué dice? Aprovechala, te voy a decir, no, no pelees contra el viento, aprovechalo. Vientos fuertes. Sí. Creo que en teoría puedo llegar hasta... No, no puedo. Uf. Ay. Bueno, más bien que me salvaron, porque yo ya estaba diciendo. Ya la vendí. Se me fue. Se me fue. Creo que tenía que llegar a la cima para esa planta piraña. Creo. O tal vez sea aquí. Aunque creo que si me meto a estos, cambia. Pues esos son los chiquitines. Quería hablar con la bombita. Ah, el del medio no se puede, solo chiqui y grande. Y una vez quería hablar con la bombita esa porque me conviene que esté abierto ese cañón para después. ¡Uy! ¡No! No sé qué cosa me levantó ahí. Es de esos niveles complicados. Ya estoy en casi el final. Ya we're near the end here. That's why the courses are getting more complicated. Se me está lanzando fuego. Ya. Yeah. Sí, en teoría podría hacerlo chiquitilín para subir más rápido, pero creo que sí, así te encontraré cuando esté grande. No. Más bien no me lanzo muy lejos. Pero puedo volver a venir ahí. Claramente tienes que volver cuando eres grande y pisar esa cosa, supongo. Cualquiera, ¿no? Así. Bueno, conseguir esa estrella nomás. Si es que hay algunas estrellas, en este caso, que solo puedes conseguir en la isla, digamos, grande o en la isla chiquita. Generalmente cuando entras... A ver, espera, la entrada chiquita para abrir. Generalmente cuando entras... Te... Aquí, te dice cuál puedes conseguir, ¿ves? Por ejemplo, esa, encima de la isla grande, ¿ves? Entonces tienes que ir en la isla grande y conseguir. ¡Au! Ay, bicho cochino. Debe ser que te mueres harto, por eso te han puesto un montón de viditas por el camino. A ver. ¿Y este lado qué hay? Ay. Tal vez hay que derrotar a esas plantas y ganas. Oh.
porque el nombre de la estrella era sacar las pirañas, que es quitar la, como deshiervar, algo así. Entonces debe ser simplemente derrotar un montón y ya. I must be defeating a bunch of this and you're good go. Uf, casi me caigo. ¿Ves? Eso era. Entonces si estás aquí en la parte chiquita, nunca van a salir esas pirañas, por ejemplo. Y hay otras estrellas como la del primer nivel, que pones, digamos, carrera contra el tipo y solo en esa estrella aparece la tortuga para que le retes. Ah, cierto, ese es el normal. Grande, ¿no? Mira, carrera. Hablando de la tortuguita. Hablando de la tortuguita, justo. Creo que sí es este encontrar. ¿Sí ves? Para volver. ¡Ay, me va a comer esa cosa horrorosa! Porque tenía que entrar a la grande, entonces como lo he arruinado, ahora tengo que ir así. Y volver, ¿ves? Porque tenía que sí o sí entrar en la grande para poder ir por ese otro lado del mapa. Por este lado. O sea, desde ahora en adelante me conviene más empezar en grande para poder venir aquí primero. Y de ahí ya puedo hacer las otras cosas. Igual hubiera sido bien de una vez abrir eso. Wow. Ahí está. ¿Lo has visto, no? Ahí arribita. Supongo que hay que hacer la carrera en ese tamaño de isla. Seguramente debe ser por donde fui antes. O sea, hay que pasar por entre las... ¿Qué se llama? Entre las bombas esas que caen del cielo. ¿Dónde estás, tortuga? De hecho, ahí está la meta. ¿No es la tortuga esta? Qué raro. Tal vez está arriba y hay que bajar. O tal vez está en chiquitilín. A ver. No, no está en chiquitilín. A ver, quisiera ir a abrir esa bomba de una vez. Pero tal vez me muera en el intento como hace rato. What I say. I was going to be defeated like last time. Because I was trying to get to that pink bomb. Ah, yes, ¿ves? Es en un lugar específico. Lo que se va a la vida. A ver, voy a subir hasta arriba. Capaz es de arriba abajo, más bien. Uf. No me sorprendería, la verdad. ¡Ah, no! No me sorprendería que sea de arriba hacia abajo. Sonido. Ya sabes, cuando respiras y suena así feo, ya con eso suena un poco menos feo. Y si lo haces bien, ni siquiera se siente. Eso es lo que es esa pantalla. I
Hasta ahora sí puedo entrar ahí. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa tortuga? Ya debería haberla visto en algún lugar. Hay una moneda ahí misteriosa. Ahí está la bombita. Y una vez debería ir a hablarle a la bombita, ¿no? Sí, de una vez, porque esta bombita, lo bueno es que le hablas una vez y ya se graba. Pero hay una cosa que lanza fuego ahí en la cara. ¿Qué es eso? Ya, ya está. ¿A dónde estaba el cañón? Ya no me acuerdo. ¿Sabes qué? Algo me dice que esa tortuga mañosa, de hecho, está allá adentro. Aquí adentro. Allá adentro hay como una especie de entrada, ¿ves? Quizás está ahí la tortuga. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Esa es. ¿O no es esta? Ah, no, este es un enemigo normal. Y la pregunta es, ¿cómo normalmente llegas a esta cosa? Con el cañón. Tal vez te disparas ahí y llegas, ¿no? Y adentro hay algo. A ver, ya que he abierto esa cosa desde el agua de encima, por si acaso eso no se graba, voy a ir de una vez. Yeah, just in case that doesn't save for the next time I come here, water on top of me, I'm just gonna go there first. Voy a ir ahí primero. Para ver qué. Caramba. Sin querer lo pisé. Oye, deja de hacerlo. Mira, tiene boquita. Se ve su boquita, mira, ¿has visto? Es la segunda vez que me estás martillando. Ahora sí. Lo pediste. Linguini. Aliento, Linguini. Au. Tío, tío. Ok, te voy a dar la estrella, dice. Uf, me siento mucho mejor ahora. No lo necesito más, de todas formas. Puedo ver las estrellas desde el techo en la noche, dice. Me hacen sentir en paz. Por favor, vuelve y visítame cualquier momento. Ah, o sea, la estrella le estaba haciendo que sea tan grandecito. Normalmente es chiquitín. Ah, bueno. Estoy viendo esas estrellas rojas y digo. A ver qué tal. A ver, lo bueno es que ya he desbloqueado esto. Good thing I unlocked the this thingy here. Too low. Yeah, it's too low. It was a little bit higher, era un poquito más altito el disparo, muy bajito mi disparito. A ver, entonces ir ahí, debe ser por ahí. Ahí está. Uf, más bien.
Vamos a hacer la más difícil de una vez porque no sé dónde está esa tortuga. Let's do the hardest one first. Because I don't know where that turtle is. And I'm doing this this way. Because I can turn. ¡Ahí está! ¡Ahí está la bendita tortuga! Ya, la siguiente. Porque no voy a hacer esto de nuevo. Con suerte. Porque como no puedo girar la cámara, va a ser difícil sacar estas monedas rojas. Now, these red coins here will be very hard to get. Because I can move the camera around. Because of the limitations of this. With the mother controller scheme. That seems to be not far away, so yeah. Okay, next one. Okay, Loquito. Thank you, Loquito. Sí, ya sé, pero debería escucharse no tan fuerte. Antes era peor. Es igual, va a costar. Que primero hago el más feo, ¿no? Aunque no. Primero haré estos de este lado que están igual de feos. Uff, eso me echa a asustar un poquito. Y este creo que tengo que saltar doble, ¿no? Bueno, ya voy a saltar hacia la normal, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Yeah, let's do the one jump here, the single jump. Ah, certainly was enough. Okay. Ah, let's check it out. Ah, this one will be hard because I have to go and run away fast. Because if that hits me, I'm done for. Yeah, I'm gonna salir bien. Sí, tenía que ser hacia ese lado, ¿no? Tenía que ser hacia ese lado. Aléjate de mí, cosita. Ya. Ahora la parte difícil 2.0, porque no sé dónde exactamente es el coso. Ya, más bien. Ahora, por aquí. No. Yeah, there's enough room for me to land there, so. Oof. Okay, now I don't have to mess up the here, and we will be fine. Okay, we're fine. Más bien que no está tan fuerte. Here we go. Oof. De aquí tengo que irme hacia allá al fondo. Sí, por aquí. Y aquí debería estar el cosito. Ahí está, ¿ves? Ahí está. A ver, vamos a intentar sacar la misma voz que sacamos la primera vez. ¡No te veo desde hace tiempo! ¡Wow! ¡Te volviste muy rápido! ¿Estuviste entrenando? ¿O es que es el poder de las estrellas? Me siento bajo por haber perdido la última carrera. Este es mi pista. Mi pista conocida. ¿Qué te parece otra vez competir de nuevo? La meta es el valle. Bueno, el valle ese. ¿De dónde me llegó esa bomba? No tiene ningún sentido esa bomba. Me va a ganar, es lo peor.
Mira, ¿has visto eso que corre como loco? Mira, me ha ganado. Mira, y me he caído de paso. Sí, era sucia esa tortuga, ahora es más sucia. Aprovecha el viento tremendamente. Creo que hay que hacer el truco ahí de... ¿Qué se llama? De pasar por el costado para que el viento no te empuje. Es que es la única voz que me sale. ¡Ay! ¡Casi me come! I was almost eaten by that thingy. La próxima tienes que venir tú y hacer la voz de la tortuga entonces, pues. Ah, más bien, a ver, ahí está. Entra al Discord. Entras al server y vos haces la voz de la tortuguita, ahí está. Te reto. Te reto que saques la voz de la tortuguita. No puede ser peor que la voz afeminada, ¿no? Look at the bright side, it can be bad, worse than what I did. Está esta oportunidad. ¿Te animas, Buruburu, o no? Ahí está, mira, te está mirando, dice, quiero que me traduzcas. A ver, ya. Vamos a pasarlo rápido esta vez porque dice que está segura de que le puedo ganar. Buruburu is says that if I lose, she'll do the voiceover for the turtle here. This time I didn't get hit by a random cannonball, but the problem is this part. No. Bueno, voy a tener que hacer el voiceover. I have to do the voiceover here. ¡Gané! ¡Tú pierdes! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que obtienes por ir contra Koopa el Rápido. Mejor suerte para la próxima. Lo malo es que no le puedo volver a retar, ¿no? Porque la única estrella que me falta es la de los secretos. Es que esta parte es muy, muy OP, mira, ¿cómo voy a pasar esa parte? Porque esta parte has visto es fácil, el problema es... ¡Au! El problema es la siguiente parte. Esa del puentecito. Claro, pero es que te empuja el viento. Y si haces solo hacia adelante, te caes como la primera vez. A ver, espera, ¿qué pasa? Hay algo aquí dentro de esta cosa. Rompeviento, sí, exacto. A ver, intentaré sacar la otra estrella. Ya que de todas formas tengo que salirme porque no aparece. Aunque espera, 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 capaz. Con lo que lo hice chiquitín, puedo volver. A ver. A ver, a ver, a ver. Capaz vuelve a aparecer. Sí, ahí está, ahí está. Es tu momento. It's your time to shine, Buruburu. Es tu momento de brillar. Está, ahí está.
Ah, excusas, excusas. Y me culpa del voiceover malo. And I, it's not, apparently Buruburu is not going to do the voiceover for the Spanish. Sadly, this is making up a bunch of excuses that nobody believes. Believes in your excuses, Buruburu. Nadie cree en tus excusas, Buruburu. Ya, a ver, vamos a intentar una vez más. I'll try one more time. You have this try because I don't think I will win. Yeah, that thing is too fast. Oh. Eso es malo, eso es malo. Ya me caí, ¿ves? Ese viento es muy poderoso. Tiene que venir, pues ya saben. Te voy a tener que hacer como a César. Tienen que aplaudir los fans para que se anime a venir y entrar. Ahí está, la recuperamos, recuperamos. El problema aquí es el ángulo. El problema es el ángulo ahí. Porque si no, obviamente sí lo conseguirías. Sí lo conseguirías más fácil. ¡Au! Es que estás viendo la cámara desde atrás y entras por la derecha. If you get in to the bridge from the far left, facing it, you would have a better chance to survive that. Oli. Ahí estás, pues. Ya estoy enfrente de la tortuga. Oli. A ver el voiceover. No te escucho, pero a ver ya, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. A ver el voiceover. Espera, Mientras tanto vamos a. Meanwhile, I'll try to fix this thingy here that I didn't do a great job, apparently. Make it not fall. Escucho con eco por si acaso. Ya, a ver, voy a parar el micrófono para que se escuche sin eco. Hay una cosa de tu micrófono que se mueve ahí toda loca, parece una media, no sé qué cosa sea. Because Buruburu has a Moral nomás, le voy a tirar la traducción, no te escucho bien. very very high voice here, so I reduced the volume on Discord, so probably would work better without the echo. Dale, dale, dale. ¿O es el poder de las estrellas?
Me sentí muy mal de perder contra ti la última carrera. Este es mi main cacha, ¿ya? ¿Qué piensas de una revancha? Ahí está, ya sé, ya sé. Ahí está, y ese fue el voiceover de Buruburu. That was Buruburu's voiceover. Don't forget to comment which one was better. Ahí está, quietito, el micrófono. Dale. Okay. Au. Creo que el momento que algo te choca, ya perdiste, ¿ves? Si llego ahí, la tortuga ya está ahí, me empuja. Yeah, if I get there too late, the Koopa, the Quick, pushes me out of the edge there. The idea there is not to miss anything. Yo te dije. Lo malo es que ahí me empujó la tortuguita esa. con toda su rabia me ha empujado. Me empujó la tortuguita. Wow. A ver. Sí, porque de poder puedo, pero el asunto es no hacerse lastimar aquí al bajar esto, porque es el único momento en el que tienes ventaja a la tortuga esa. The trick is not to get damaged by anything there. You get damaged there, then yeah, good job finishing the course. Okay. Oops. Okay. Ah, that angle was kind of bad for me. No. Yo no sé cómo pasa esa tortuga tan fácil, esa cosa. Bueno, ahora tengo que conseguir la vida, por si no, no la voy a contar. I have to get the one up now. Just in case. Because sometimes I miss it, so I think it's safer to just try to get it. Everything is trying to destroy me. That was close again. Casi me come otra vez. Quizás debería usar el cañón para llegar más rápido allá, pero me da miedito caerme mal. A ver, quizás hay alguna forma de... Como dije, me falla. Quizás hay una forma de atajar por un lugar más fácil. Y no tener que pasar por esta cosa llena de obstáculos.
A ver, en teoría podría subirme ahí, pero capaz caigo peor, así que hay que hacerla la legal nomás. Uf. Más aquí al volver. La clave sería entrar por este lado del puente. Es que es mil veces peor. No. Look at that glitch. Yeah, now that I think about it, that's kind of impossible to do. Sí, es un poco difícil de hacer eso. Lo malo es que si lo hago pequeño el mapa, no está ahí, ¿no? O sea, tío, sí tengo que rotarlo en grande. Porque si fuera pequeño, técnicamente podría lograrlo. Yeah, probably if it was smaller, you probably get it easier. Oh, this is my chance. Come on, Mario! What is that thingy, man? I can die, but I can win. Yeah, the glitch is real. Bueno. Es que si hago salto largo me empuja el viento y me caigo de una. Ese viento es verdaderamente fuerte. Saltas ahí, uup, te fuiste. Salto normal, ya te fuiste. Lo que tengo que hacer es lo que hice hace rato, pero mejor. Porque al principio me asusté y no hice el salto más antes. Y después tengo que evitar llegar al borde, como has visto en el borde, me glitcheo la vida. Y avanzo súper despacito. Por eso, mira. Vamos a hacer la práctica. Hace rato, por hacer la práctica me he muerto. Uf, casi me vuelve a explotar ahí. Ya, mira, vas a ver. Vamos a hacer la práctica, mira. Es que sí o sí tienes que venir por este lado. Por aquí. Por este rincón. Entonces vienes por aquí. Y tienes que correr contra la cosa esa. Y ahí llegas, ¿ves? Es suficiente tiempo. Pero si salto, ¿ves? Porque eso que te vas muy al borde, cuenta como que has saltado y ya te empuja tanto que ya no puedes hacer nada. Ese es el problema, ese bendita cosa. Claro, primero tengo que llegar al punto, al punto lindo para hacer en diagonal y subo mientras no me muero, pues esa es la idea, pero hay que llegar al punto lindo primero. Este va a costar. La verdad que yo me acuerdo y me ha costado también en su época. ¿Sabes qué? Ya que estamos, voy a intentar dispararme, a ver, bueno. Si muero horriblemente, recuérdenme. A ver, debe ser allí, supongo. Eso sí me acuerdo haberlo hecho alguna vez. Aquí ves, aquí hay que atajar lo más que puedas para que te dé tiempo, au, de pasar el puente ese famoso. Es que no sé si puedo rotarle en el mundo chiquito, no creo, ¿no?
Porque ahí sería fácil, porque no te empujaría el viento. A ver. Uf, y justo han salido un montón de balas, ¿ves? Eso es malo. Eso es malo, eso es más malo. ¡Vamos, cosa horrorosa! ¡No! No he podido saltar ahí. Bueno, pero al menos estaba un poco más cerca. Tenía que mantenerme delante del bicho. Y la lograba, creo. Creo. I had to keep it. Que me empuje, pero por detrás. Entonces, así la lograba, creo. ¡Au! Eso más encima, esto más. Au. Creo que por si acaso debería conseguir las monedas, ¿no? Ah, tengo que cambiar para que vuelva a aparecer. Cierto, cierto, cierto. Ese pequeño detalle se me olvidó. I forgot to reset this thingy. I have to do this other thingy here first. Right. All right. You. Uf, eso estuvo muy cerca. ¡Vamos! ¡Ahí está, cochino! Bueno, ya preparen sus oídos para el voiceover. Unless Buruburu wants to do the honors one last time. We count to five. Vamos a contar hasta 5 para que se anime a hacer el último voiceover. 1, 2, 3, 4, 5. No se animó, por si acaso en inglés más. 1, 2, 3, 4. I'm 5. Doesn't want to, okay. You have to bear with mine voiceover then. A ver, déjeme prepararme mentalmente. Para que me salga una voz parecida. Porque capaz me sale otra cosa. ¡De ninguna manera! ¡Me derrotaste! ¡Otra vez! Y justo que pasé, y gasté todos mis ahorros en estos nuevos Koopa Match 1 zapatos de carrera. Toma, creo que tengo que darte esto, esta estrella, el ganador de la carrera. Te felicito, Mario. Lo peor que te podría pasar ahí es que te metas a la tubería y se cambie, se desaparezca. Okay, here. I don't know where. I know where 3 of them are, but not the other ones. So. Oh! What happened there? La mariposa se volvió una vida, creo.
A ver, quizás es aquí al bordecito. Uy, ah, más bien que no fue letal. Bueno, ya, pero creo que no debe ser ahí. Entonces todo apunta a que... Uf. Es lo peor subir estas cosas. Ah, lo peor es que sí se tiene que llegar ahí. Worst part is that I do have to get there. Okay. Alright. Because I have to do this thingy here. But first, let's check it out. No. Okay. Oh, wait. Maybe I can do the. Yes, I can. I can. I can. I have to get rid of this first. Ahí está el trucazo. Ya, ahora dónde caramba es. Arriba creo que era uno. Creo. Ah, let's go like this because I know I'm going to mess up with the camera here. Ya. Yeah. Ok, one. Just in case. And where was two? Ah, here, here's two. I remember now. Here. Number two. Okay. This must be number three, yes? No. Because I remember I got three last time. Wonder where that is. Uf. Ahí está, 3. Obviamente 4 es en esa isla del fondo. Me falta uno. ¿Qué es ese aquí? Ay. Ahí está 4. Ya, solo me falta la isla que está al fondo. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego ahí sin explotar? ¿Cómo llego a esa isla sin pasar otra vida? Porque está ahí. Creo que tengo que saltar desde arriba, ¿no? I guess I should jump from above here. I guess. Hoop. Ah, the dolmens help me. Help me. Help me, fire. Ayúdame, fueguito. No, me ayuda demasiado. Cañonero. No es la quinta ya, yo conté 5 veces, creo. A ver, cañonero. Creo que es ahí, ¿no? Ahí. Muy bajo. Muy bajo, cañonero. ¡Me comió! ¡Me comió! I was eaten by that thingy. That was bound to happen at some point. Un poquitito más, un poquitito más. Ahí. Y, creo que es... ahí, a ver. Faltó mucho, faltó mucho. Y me volví a comer en el mismo lugar. Yeah, certainly, if I miss the shot there, certainly that thing is gonna eat me for good. Ahí hay gotita, exacto. Yeah. A
ver qué pasa si hacemos esto. Bueno, nada de momento, pero hay otro allá afuera. ¡Troll! Tenía que leer el primer letrero. No tomo responsabilidad de quien se maree por correr alrededor de este poste. Tenía que correr alrededor del poste, no tenía que bajármelo. Qué mal, ya no sirve, pues ya no hay poste. Debe ser que me da monedas o algo así entonces. Bueno, por si acaso vamos a aplastar el de aquí afuera. A ver si pasa algo más. A ver, ahí te enseña el trucazo de girar alrededor de esta cosa. Ahí está, eso es lo que me da el otro también, supongo. Ah, de hecho, sí, por lo que vimos el otro día, por lo que Toad nos dijo, en todos los niveles hay que conseguir 100 monedas. Entonces ahí sí sirve esa cosa. Yeah, there, that's a good idea. Yeah, time to do the hard one. Okay, where is the island over there? Okay, let's try to get there. Está super lejos. Mamma mia. Super far away, that thingy. Vamos, vamos, vamos. Ya listo, el último es ese que está en la isla esa, pero ¿cómo llegas tan lejos? Esa es la pregunta. Porque está lejitos. Tal vez desde ahí, ¿no? Porque desde aquí está un poco lejos. Porque parece que está medio cerca, pero está más lejos de lo que parece. Quizás aquí. Quizás desde aquí. Sí, quizás. Debe ser ahí, supongo, porque hay una moneda ahí solitaria, es obviamente que es ahí. O al menos parece que es ahí. ¿Qué es ese punto? O si no, sería por allá. Es que un ratito. Estoy pensando en mi salto, porque si la fallo, tengo que volver a hacer todo de nuevo. Ya, voy a saltar desde aquí. Ya. Ni modo. No, no puedo. Es muy resbalinoso. ¿Por dónde más podría llegar? ¿Sugerencias? Suggestions for the jump. Porque la única otra que se me ocurre es saltar desde arriba. Pero a la vez que intenté, me caí horriblemente. Ay. Me caí horriblemente la vez que intenté saltar esa cosa desde arriba. En estas partes que la cámara gira y se me caigo. Claramente no has visto el capítulo anterior del monito, ese fue ridículamente largo. A ver. A ver, en teoría es aquí, ¿no ven? Ah, no. Allá. Es acá. A ver, intenté saltar desde aquí, pero no llegué por nada. ¿Ves que está súper lejos? Quizás desde ahí el salto, pero es que no hay dónde correr. Lo único que se me ocurre es tirarme a lo loco por aquí e intentarlo mejor. ¿Por qué es eso si no está en otro lado el último que me falta? Como por ejemplo aquí, a ver. Ay. ¿Por qué era que lo pienso? Espera.
Tiene un patrón. O sea, uno es la puerta esa. Dos es la puerta esa. Tres. Cuatro es el de arriba. Espera, no. Uno, dos, tres es el de arriba. Donde salen los cañones es otra puerta. Cuatro. Entonces lo que significaría que la última es una puerta. También. Creo que ya sé, creo que ya lo descifré. Creo que es aquí al principio. Porque es la misma puerta, pero como tiene dos lados, capaz reconoce diferente. No. ¿Dónde más hay otra puerta? O algo que parezca una puerta, al menos. En este nivel. Porque desde aquí no se ve esa... Au. No se ve esa isla, ve si eso hay que hacer en la chiquitilina. ¿Dónde más había otra puerta? No, ya me morí. ¡Por ahí era! ¡Por ahí es, ya sé! ¡I know now! ¿Dónde era? Aquí el rinconcito. A ver, no hay que fallar el salto, ya estamos. ¡No! ¡No! Creo que debería haber ido más despacito. So close, so close. Lo peor es que tengo que hacer al final. Sí o sí, porque seguramente... Al otro lado no hay switch para activarlo de nuevo. Entonces sí o sí tienes que hacer al final. A ver... Oh. Uf. The only bad part of doing this thingy is that it's very slippery. Okay. Ahora sí vamos a hacerla sin resbalinar tanto. Habría hecho... No he hecho lo de abajo, ¿no? Dos. Tres y cuatro. Uy, casi me salgo de la cancha. Ya listo. Ya, listo. Ahora aquí hay que saltar bien. Y hay que correr bien en esa parte y ya estamos. A ver. La verdad... Por la cámara que está feíta. Me he caído horriblemente. Ya. ¡No! ¡No! Tengo que hacer todo de nuevo. Ciertamente lo hicieron para molestarme. Ya me pasó una vez. Pues no, no era aquí. It's not here. No, no es aquí. Esta cosa me engañó. Uy. Yo no estaba con la kit. A ver. ¿Dónde más puede haber una entrada? A ver, ahí obviamente no. Ya hemos hecho la de arriba. Ya hemos hecho esa puerta. No me acuerdo dónde puede haber otra entrada. Bueno, al menos ya sabemos que hay teleport. Al menos. Au. ¿Dónde más puede haber una puerta? ¡Ah, ya sé! El cañón. El cañón. Aquí. Quizás es el cañón, porque es un huequito también. En la isla, no me digas que es en la pinche isla esa.
Es en la isla, ¿no ve? Es en la bendita isla, ¿no ve? Algo me dice que no es la isla malvada donde apareció esa cosa. ¡Ay! ¡Se cayó el peso otra vez! Bueno, esta vez se cayó con ganas el peso. Ya, yeah, the weight felt like no joke there. So, I'll do this makeshift because this will be the end of the stream if I get this without dying, that is. A ver. Uf. Ahí está, ya. Uf. That one was very difficult to get. But at least I made it. Bueno, por lo menos la conseguí al final. Así que con eso terminamos este stream. Con suerte el siguiente será el último o el penúltimo de este Mario, antes de que se me caiga el micrófono encima. Así que con eso digo, and with that said, I said, end of transmission. Final de transmisión.